El gobierno de la provincia de Córdoba nos acerca a los morterenses un compromiso que habían asumido en el momento en el que estuvimos inundados, golpeados duramente por la inundación. Yo quiero agradecerle al señor gobernador y transmitirle, Martín, Rodrigo, el agradecimiento por estar cerca de la gente cuando está en la mala, por entender que la gente necesita soluciones, vengan de donde vengan, lo habíamos hablado con Martín en otro momento, por entender que somos todos cordobeses, y especialmente a Rodrigo, que como una noche, 10:30 de la noche, me habló a casa, a Manuel Calvo, que también lo hizo en ese momento, y a partir de ahí, al día siguiente o a los 2 días, teníamos a la gente de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba con nosotros. Bueno, y ahora 32 familias morterenses, en algo, seguramente no en todo, van a ser resarcidas con un aporte económico de parte de la provincia de Córdoba. Por otro lado, también ayer, Patricia, nos ha llegado el sobre de Vida Digna, donde 40 familias de morteros a través de la provincia de Córdoba van a ser beneficiadas con el programa de Vida Digna, que consiste en el aporte de 25.000 pesos del gobierno de la provincia de Córdoba para que las familias que sean designadas y lo necesiten puedan realizar una ampliación de su vivienda, un baño y una habitación. Estamos para trabajar, venimos a trabajar, estamos trabajando, y esto muestra que tal vez no los tiempos que requiere la gente, porque los tiempos del vecino son ya, fuimos golpeados en el mes de abril, pero bueno, en los tiempos que la administración lo permite, la provincia de Córdoba está haciendo llegar la ayuda necesaria. Cuando están las malas, más tenemos que estar cerca, más juntos tenemos que estar. Hemos venido muchas veces con momentos felices, pero también es nuestra responsabilidad estar en los momentos difíciles, para que aquellos que sufren no se sientan solos y para que sepan que el gobierno provincial, en conjunto con el gobierno municipal, va a estar aquí para darles una mano. También tengo que decir algo, agradecer a los legisladores. Yo estuve presente en el debate. Esto es parte de un fondo de emergencia, en lo que vos decías, los tiempos de la administración. Y está muy bien, y es por eso que quiero agradecerle a los 3 legisladores que nos acompañan, Graciela, Germán, Manuel, porque hubo que dar una fuerte discusión para generar este fondo. A raíz de estas dificultades, tuvimos que hacer un fondo de emergencia especial, en el cual, como ustedes van a ver, se entrega el dinero y está la confianza depositada en ustedes para que hagan las obras que están necesitando y que ustedes saben que han sido relevados para la misma, han sido visitados. Por eso los montos son distintos, porque los montos no surgen del capricho de un funcionario, sino que surgen de cada una de las necesidades que ustedes le mostraron a cada uno de los que los visitó, tanto funcionarios provinciales que relevaron la misma circunstancia, como los municipales trabajando en conjunto. Por eso van a encontrar cifras y montos distintos, que hace a cada uno de los daños que ustedes han tenido. Y sabemos que esta ayuda que los cordobeses ponen en sus manos tiene un único destino: tratar de mitigar el daño que el agua causó en cada uno de sus hogares. También decirle, y lo decía recién el intendente, por orden del gobernador Schiaretti, pensando por supuesto en los que menos tienen y más necesitan, es que se ha generado un programa de vida digna. Ese programa creo que viene como anillo al dedo hoy también para ayudar en estas situaciones. Casi una inversión de 1 millón de pesos que estamos trayendo a morteros para que el intendente después con su equipo social lo ponga a disposición de la gente que más necesita. Y en este caso son casi 500.000 pesos que vamos a estar entregando a los damnificados. O sea, en total, 1,5 millones de pesos que sirve para que el gobierno, con sus vecinos y su gente, puedan estar mejor.